¿Quién se cree Diego Ordóñez? Según él, ahora hay más secuestros porque están quitando más droga. ¿De dónde saca eso? Se burlan del país. Lo dijo Carlos Vera en un programa que tiene un medio de comunicación. Miremos. Mientras tanto, las declaraciones de impotencia de la policía y de las Fuerzas Armadas, o el cinismo de esta mañana de Diego Ordóñez con Juan Javier Benedetti y su panel aquí, inclusive un rato riéndose, ¿se dieron cuenta cómo se rió este imbécil? ¿Se dieron cuenta cómo se rió? Un rato se cortó la señal de la radio y dijo, ja, 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 yo creí que había hablado demasiado y me habían cortado. ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? ¿Le parecía que era el momento para esos chistes idiotas? No pierda el sentido del humor, está bien. Pero no bromeen cosas tan serias como te estaban preguntando. Y luego la teoría de que ahora hay más secuestros de extorsivos porque están quitándole tanta droga a los narcotraficantes que tienen que dedicarse a otra cosa. Así no es. Ese es el gran diagnóstico y el gran invento. ¿De dónde saca eso? ¿Quién lo documenta? ¿Cuál es el sustento de aquello? Y este diletante sigue manejando el tema de seguridad y se cagan en el país. Se cagan en el país. Se cagan en nosotros. Se burlan. Acabo de enterarme, y a mí no me afecta, por supuesto, y hace rato que lo sabía, que uno de los mejores ministros de este país dice en conversaciones privadas que los periodistas son langosta, que cada semana hay que ver qué ponen en la canasta para que hablen como les dé la gana. ¿Sabe qué? Diga cuáles se refiere, porque sí hay algunos así. Sí, así como hay otra serie de soquetes de ministros que no saben lo que hacen y están ahí solamente por lo que pueden, ¿ok? Que es hacer otro tipo de cosas. O sea, la irritación, la indignación, la provocación nacional, ya, la ira que generan en la gente, y más aún en quienes algo conocemos de interioridades de lo que pasa, es demasiada. Es demasiada. Se han pasado de la raya. Y es que el mitómano Diego Ordóñez, que en la asamblea parecía no hacer nada, porque aparentemente no tiene la capacidad como para liderar un ministerio como este, el ministerio donde tiene que estar mirando la seguridad del país. Definitivamente, este Ecuador es de nadie. Es un país de ciegos donde el tuerto con bastón es rey. Hoy y en la actualidad, Diego Ordóñez se cree mamá de Tarzán y dueño de la verdad. Se burla de los ecuatorianos, se ríe de la prensa, se ríe del periodismo, se ríe de los asambleístas. Yo también le pregunto, Carlos Vera, ¿quién se cree Diego Ordóñez? ¿Qué se cree este mequetrefe? Solamente le faltó decir eso. Terrible lo que pasa en el Ecuador. Ya basta, país. Estamos en la indefensión. No podemos dejar que siga creciendo el neofascismo, el neoliberalismo y el neocolonialismo, que es el que ha llegado a la patria.